Amigos, y Temístocles Montás, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, cree que esa organización política se fortalece tras cada renuncia por su efecto unificador. Montás, al hacer alusión a la salida de la organización de algunos miembros, manifestó que el PLD le ha costado mucho sacrificio a hombres y mujeres que hoy han encanecido, pero a pesar de ello se mantiene el legado bochista y su organización como instrumento de lucha para hacer avanzar el país. Dijo que la temática de la lucha contra la pobreza alcanzó categoría estatal durante las gestiones peledeístas y que si hoy el tema de la pobreza es medular en las políticas públicas en República Dominicana, eso se debe al Partido de la Liberación Dominicana. Montás dijo haber conversado con su compañero y expresidente de la República, Danilo Medina, y estar convencido que las renuncias de 1992 posibilitaron el triunfo en el 96. He dicho que si esos compañeros se hubiesen quedado en el partido, hubiesen sido obstáculo para la victoria electoral del año 1996. El PLD salió unificado en esos momentos, así lo recalcó Temístocles Montás, citado por un comunicado de prensa del PLD. ¿Cree usted que Luis Abinader no ha hecho nada en los meses que tiene? ¿O eres de los que cree que el PLD hizo menos en sus 16 años de gobierno? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas aquí debajo en la caja de los comentarios. El comunicado agrega que en esta oportunidad sucederá igual porque el Partido de la Liberación Dominicana cuenta con el liderazgo y los métodos que favorecen su renacer en momentos difíciles y que la confianza del pueblo le harán ponerse a la cabeza de su defensa en una gestión de gobierno de mucha espuma y poco chocolate. En el contexto de una asamblea provincial celebrada en Santiago, de la comisión organizadora del noveno Congreso Ordinario José Joaquín Bido Medina, Temístocles Montás hizo un recuento de la trayectoria del PLD, próximo a cumplir los 47 años de su fundación. Señaló que Santiago ocupa un lugar estelar en la historia de esa organización política, fundada por el profesor Juan Bosch en diciembre de 1973, recordando que con menos de 10 años junto a su fundador Juan Bosch, la organización logró romper el bipartidismo imperante entre reformistas y PRDistas. Recordó que tras las elecciones de 1978, una parte importante de los dirigentes renunciaron al PLD, incluyendo al secretario general de entonces, y que con el tiempo quedó demostrado que los que así actuaron perdieron el sentido histórico. Agregó que ese mismo año fue celebrado el primer Congreso Ordinario, que fortaleció las estructuras peledeístas, al extremo que para las elecciones del 82, del 1% del electorado pasaron al 10%, y recordó que en el 84 hubo otra renuncia de una parte importante de la dirección política, y en esa ocasión también se marchó el secretario general con el mismo argumento de que el PLD no tenía razón de ser y que en los comicios del 86 el PLD duplicó su votación. Subrayó que hacía referencia a dichos aspectos históricos para que los actuales PLDistas valoren la presente coyuntura y que el PLD se fortaleció haciéndole oposición al PRD en sus gestiones 1978-82 y 1982 al 86. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. ¡Hasta la próxima!